duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Creo que no eres consciente de lo que dices. Sala. Estás tenso por lo de nuestro compromiso. Y empezaste a trabajar. Seguro que la presión que sientes se debe a eso. Así que descuida. Tómate un par de días. Hablaremos de nuevo cuando te calmes. Lo que acabo de decirte no se debe a mi trabajo, Chala. Nuestras familias nos están esperando. No es el momento para hablar de esto. Darnos un tiempo. ¿Quién te crees que eres? ¿No te has dado cuenta de con quién estás? Esto será más difícil de lo que creí. ¿De verdad le gustó a Burak? Y no puedo dejar de pensar en él. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hago? Siempre me ha gustado el café con un poco de... ¿Chala? Podemos irnos ya si quieres. Claro. Chicos, si nos disculpan. Claro, querida, no hay problema. Sí, descuida. Espero que nos visiten pronto en casa. Claro, por supuesto que iremos. Podríamos hacer una barbacoa, ¿qué les parece? Gran idea. Ay, sí, sería estupendo. Ay, Chala, querida. Muchas gracias por venir hoy. De verdad nos alegraste el día, a Nihat y a mí. Ven más a menudo, siempre serás bienvenida a nuestra casa. No te preocupes, vendré más a menudo. Puedes venir cuando quieras, ¿de acuerdo? Esta también es tu casa. Puedes quedarte a dormir, no seas tan tímida. Gracias, Nihat. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Nos vemos. ¿De qué habrán hablado cuando me fui? ¿Qué le habrá dicho Chala? ¿Acaso quiere romper con ella por mí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Ashley? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Ya se fueron los invitados? Acaban de irse. Eran la novia del señor Burak y su madre. La señora Elchin es una vieja amiga de la señora Zelda. ¿Qué tal? Ay, la chica es muy hermosa. Hace muy buena pareja con el señor Burak. Entiendo, mamá. ¿Aún tienes trabajo por hacer? Si quieres, puedo ayudarte. No hace falta, cariño. No me queda mucho por hacer, no te preocupes. Te pasas todo el día de pie, pobrecilla. Descansa un poco. Está bien, mamá. ¿Burak? ¿Sí, mamá? Ay,
No quise preguntarte delante de las chicas, pero ¿dónde estuviste todo el día? Ni siquiera fuiste al club. Tenía cosas que hacer. Te lo ruego, no vayas a meter la pata después que todo va tan bien. Incluso te llevas bien con tu papá. Solo tenía algo que hacer hoy, mamá. Es todo. No exageres. ¿Que no exagere? Chala se preocupó tanto por ti que se tomó la molestia de ir al club a verte y resulta que no estabas. Es de mala educación, Burak. Esa chica siempre está pendiente de ti. Y es una buena chica. Intentó con todas sus fuerzas no demostrarlo, pero se notaba que estaba dolida. Estoy cansado, mamá. Basta. Mira, Burak. Chala es una chica muy, muy paciente. Pero eso no significa que va a soportar todo lo que haces. Escucha muy bien lo que voy a decirte. Hoy, cuando hablamos del compromiso, ¿por qué te comportaste de esa forma? Ella estaba emocionadísima y tú te pusiste raro. Madre, deja de presionarme con esto. ¿Está bien? Yo decidiré qué hacer. Burak, escúchame, te lo digo por tu propio bien. Mira a Volkan. Mira lo que le hizo esa chica. Lo humilló delante de todo el mundo. Y Chala es una chica linda, inteligente, de buenos modales, perfecta para nuestra familia. Por favor, valórala. No vayas a lastimarla, en serio. Madre, vamos a dormir, ¿sí? Está bien, hijo. Que descanses. ¿Quién podría hacernos algo así? ¿Mi familia? ¿Quién tuvo las agallas de contactar con Eda? ¿Tú tampoco puedes dormir? No puedo creer lo que pasó. Alguien literalmente te siguió y te tomó fotografías y luego se las envió a Eda. Debemos encontrar al culpable. ¿Alguien capaz de hacer algo así? Es capaz de hacer algo mucho peor. Si quisieran dinero, te lo hubieran pedido a cambio de las fotos. Pero no fue así. Creo que esta gente, todo lo que quiere es herirnos emocionalmente. Y eso es lo que más me aterra. No sé quién podría hacernos esto, ni por qué. Yo tampoco. Sabes, no hay nadie en la faz de la tierra que quiera verte más desdichado. Me duele que ni se te pase por la cabeza que pude haber sido yo. Pero no te preocupes. Haré que te acuerdes de mí, querido, poco a poco. Pero lo primero que haremos es deshacernos de tu novia. Voy a intentar dormir. Está bien. Me iré a la cama pronto. Buenas noches. Buenas noches. Sí, hermano. ¿Cómo está Sinan? No quise preguntar frente a Elchin, pero ¿cómo está Eda? ¿Tú qué crees? Aún está muy enojada conmigo. Estoy seguro de que harán las paces. Espera a que las cosas se calmen. No te preocupes, ¿de acuerdo? Yo encontraré a ese culpable y me encargaré del asunto en persona. Lo prometo. Eso espero. Sí, buenas noches. Si de veras no crees que siento algo por ti, ¿por qué me tienes tanto miedo? No me lo creo. Es muy divertido. Es increíble. Te estás divirtiendo, ¿verdad? Así es. Muchísimo. Burak y yo
Es un imposible. Mi madre, la familia de Burak, Chala. Puede que Burak se rehúse a verlo. Pero debemos aceptar que no hay lugar para nuestros sentimientos en la vida real. Son nuestras fotos. Había olvidado que las tenía. Fue un lindo día. Pero también dio un poco de miedo. Sí, tienes razón. Pero para mí es un día inolvidable. ¿También lo es para ti? Para mí también. ¿Qué estoy haciendo? Aunque sé que esto está mal, ¿por qué sigo? ¿Qué es esto que siento? ¿Acaso esto es amor? Me alegro. Mañana es domingo, no trabajo. Haremos algo. Literalmente me está invitando a salir. No. Hoy fue la primera y última vez. No puedo seguir con esto. Si solo un día me afectó tanto, ¿cómo será si seguimos viéndonos? No, Ashley. Piensa en tu madre. Piensa en lo que pasará si se entera. No puede. No es una buena idea. ¿Qué? Es una gran idea. Te llamo cuando me levante. Ya que no dices que no, lo tomo como un sí. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Primera vez en mi vida estoy del otro lado y persigo a alguien, pero me gusta. Buenos días. Buenos días. Hoy también nos veremos. ¿Qué podremos hacer? Me pregunto si lo veré hoy. ¿Qué estoy diciendo? Buenos días, Zelda. Ay, buenos días, Nihat. ¿No pudiste dormir bien anoche? Ay, pues no dormí nada de nada. Yo tampoco pude dormir. No paré de dar vueltas en la cama. Escucha, querida. Ambos estamos muy estresados. Quizás deberíamos ir a la isla. ¿Qué dices? ¿Qué, hoy? Claro, ¿por qué no? ¿Eh? Un poco de aire fresco nos vendría bien. Ay, es una buena idea, querido. Pero la verdad es que no me siento nada bien. Entonces arréglate. Primero comeremos un buen desayuno afuera y luego iremos a la isla en barco. ¿Qué te parece? ¡Ay, Nihat!
De solo pensarlo me pongo feliz. Oye, ¿y si les decimos a Sinam y a Elshin que se nos unan? Ellos también están estresados. Claro, gran idea. Vamos. Buenos días, mamá. Buenos días, hija. Siéntate y come. Te serviré un poco de té. Buenos días, señor Burak. Buen día. Pues... tomaré un café, por favor. Enseguida. Le presento a mi hija, Ashley. Encantado de conocerte. Igualmente. Mamá, olvidé mi teléfono en mi habitación. Enseguida regreso. De acuerdo. No quiero hacerlo esperar, señor Burak. ¿Dónde quiere su café? Yo se lo llevo. ¿Qué? El café que me pidió. Ah, es verdad, pedí café, es cierto. Café. Café. Esperaré. Usted no se preocupe, yo espero. Esperaré aquí. Está bien, señor. Elshin, ¿cómo estás, querida? Nihat y yo iremos a la casa de la isla y se me ocurrió que tal vez Sinam y tú podrían venir también si no tienen nada que hacer. Ah, no sé, ¿por qué no? Íbamos a montar a caballo, pero déjame hablar con Sinam y te llamo. Oh, claro, querida. Espero tu llamada. Está bien, nos vemos. Buen día, amor. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo van las cosas con Eda? Aún no me habla. Sigue molesta conmigo porque no se lo dije. Cariño, siento que está exagerando. No, Elshin. Eda es una niña muy sensible. Y es la primera vez que le oculto algo. Ya no volverá a confiar en mí. Entiendo. En serio espero que hagan las paces pronto. Lo lamento mucho. No te preocupes, amor. Ya lo solucionaré. Ojalá. Ojalá. Sinan, Zelda me llamó y nos invitó a su casa en la isla. Yo le dije que íbamos a montar a caballo. Ya. ¿Te molestaría si me quedo en casa? No me quedaré tranquilo hasta hablar con Eda. Está bien. Bueno, le diré a Zelda que no podremos ir. Muchas gracias por entender, mi amor. Lo mejor es que pases unos días con Eda para arreglar las cosas. Nosotros podremos vernos después. Está bien, mi amor. Nos vemos. Besos. Adiós. ¿Emel? Con permiso. Ya voy, señora. ¿Sí, señora Zelda? Emel, hoy Nihat y yo vamos a la casa de la isla. No tienes que quedarte aquí. Tómate el día libre, ¿de acuerdo? Gracias, señora Zelda. De nada. Regresaremos mañana. ¡Qué buena suerte! Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Ah, vaya, es fin de semana y mi hijo se levantó temprano. No puedo creerlo. ¿Qué dice papá siempre? A quien madruga, Dios lo ayuda. A partir de ahora me levantaré temprano todos los días. Este cambio tan radical en tan poco tiempo es difícil de creer. O me estás ocultando algo importante. O lo haces porque quieres algo de mí. ¿Eh? ¿Cuál de las dos? Estás equivocado. Nada de eso. Si Turgut no me llama para quejarse de ti esta semana, admitiré que estás dispuesto a trabajar y que de verdad estás cambiando. Turgut sí te llamará, pero para felicitarte.
Te llamará porque tienes un hijo maravilloso. Oh, ojalá, muchacho. Eso ya lo veremos. Ay, es que mi hijo querido es bueno en todo. Cariño mío, ¿por qué no vienes con nosotros a la isla? No, mamá, la verdad es que no quiero molestar. Ay, Zelda, el chico tiene toda la razón. ¿Acaso padre e hijo se están uniendo en mi contra? No puede ser. Me alegro de poder presenciar este momento. Espero también poder presenciar tu boda, hijo. Eso sucederá pronto. Mamá, no empieces de nuevo, por favor. Pero, cariño, ¿acaso Chala y tú no hablaron sobre la fecha de la boda al quedarse solos? No, madre. Pero ya hablamos sobre eso anoche. No podemos prolongarlo. Tenemos que elegir una fecha. Zelda, ¿por qué estás hablando de eso ahora? Por favor. Ay, bueno, me callo. Oye, hijo, ¿por qué no invitas a Chala a la casa hoy? Así no te quedas solo. No, quiero estar solo. Quiero quedarme en casa y relajarme un poco. ¿Ves? Estás asfixiando al niño. Está bien, pero es que quiero lo mejor para nuestro hijo, Nihat. Bueno, no dije nada. Ya nos vamos. ¿Ya se van, señora? Sí, Emel, nos vemos. ¿Eda? Eda, hija. Hola, Jalil. Oh, hola, señor. Hoy conduzco yo. Puedes tomarte el día. Como desee, señor. Muchas gracias. Yo le abro. ¡Feliz viaje! Gracias. Hola, Sukram, ¿cómo estás? Gracias, querida. La señora Zelda fue hoy a la isla y me dio el día libre. ¿Estás muy ocupada? Ashley y yo queremos visitarte. Ah, está bien, querida. ¿Hena? Oh, no estoy segura. Hablaremos cuando lleguemos, ¿está bien? Te veo luego. Adiós. Hola, señora Emel. Creí que usted había llevado a los señores. El patrón quería conducir, así que me dio el día. ¡Ah, a mí también! ¿En serio? ¡Genial! Puedo llevarla donde usted quiera. Ashley y yo queremos visitar a Sukram, pero no quiero molestarlo. Para nada, señora Emel. Estaría encantado de llevarlas. Bueno, está bien. Le diré a Ashley y nos prepararemos. Bueno, las esperaré aquí. ¿Ashley? Vamos, prepárate. Vamos a ver a Sukram. ¿Quieres? ¿Está bien si me quedo hoy? ¿Pero por qué? Te haría muy bien salir. Es que quería quedarme en casa y dibujar. Hace mucho que no dibujo. Pero puedo ir si quieres. ¡Ay, mi preciosa niña! ¡Mami te adora! No, descuida. Quédate y dibuja. No te preocupes. ¿Qué tal? Es bonito. ¿Cómo puedo seguir con una relación que Eda no aprueba? ¿Qué vas a hacer? ¿Romper con ella? No puedo dejar a Elchin. ¿Qué hice? ¿Cómo pude cometer un error así? Debí haber hablado con ella. Ya, papá. Lo hecho, hecho está. No te preocupes. Hablaré con Eda, ya verás. Bien. ¿Ashley? ¿Mm? Ya me voy, cariño. De acuerdo, mamá. ¿Estás segura de que no quieres venir? Te vas a aburrir aquí sola, cariño. No, mamá, estoy dibujando, mira. A ver.
Ay, hija, está muy lindo, como siempre. La vecina de Sukram tiene una fiesta de henna. Aún no sé si me quedaré, pero te lo haré saber. Bueno, mándale saludos. Por supuesto, cariño mío. Ashley, no deambules mucho por la casa. Ten cuidado, procura que no te vean, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Descuida. Mi niña. ¿Qué te diviertas? Gracias. Señor Jalil. Ashley no vendrá conmigo. Ya podemos irnos. ¿En serio? Bien, vamos entonces. Gracias. Tengo que decirte algo importante. Ven al patio. Mis padres no están en casa. No te preocupes. ¿Y ahora qué me querrá decir? Quizás me quiere decir que va a romper con Chala. ¿Qué le voy a decir? No puedo decirle qué mal. Ni tampoco qué bueno. Creo que no verlo es lo mejor. Me pregunto si vendrá. Si no, me habría preguntado qué quería decirle. Claro que vendrá. Debe ser por eso que no me ha respondido. Sé que está mal de mi parte ir a verlo. Pero quiero verlo todo el tiempo. ¿Cómo lucharé contra esto? Lo que siento es muy fuerte. No vendrá. Aquí estoy. Bienvenida. ¿Qué es eso que tienes que decirme? ¿Te extrañé? ¿Eso es todo, Burak? Ahora mismo eso es lo único que importa. ¿Y tu mamá? ¿Hay algún problema? No, mi mamá salió. ¿Y Sukram? Ella no está y Elif tampoco. Ah, entonces nos quedamos solos en la casa hoy, ¿verdad? No, yo estaba a punto de salir también. Oye, ¿a dónde? ¿Salir a dónde? Pues, no sería correcto que nos quedáramos solos. Entonces me voy, nos vemos. No te puedes ir. ¿Por qué no? Porque tengo hambre. Entonces ve a la cocina y come. Prometiste hacerme pasta, ¿recuerdas? Bueno, pero cocino y me voy. ¿Está bien? Vamos. Zelda, sigues muy tensa. Ay, Nihat, no puedo evitarlo, estoy ansiosa. Alguien siguió a Sinam y le tomó fotografías íntimas con Elchin para luego enviárselas a Eda. Es algo increíble. Esta situación me tiene abrumada. ¿Quién pudo haberlo hecho? Bashak, ¿no? Pues no lo sé, pero sí, es lo que yo pienso. Sabía que Eda no estaba enterada de su relación, pero ¿cómo pudo saberlo? ¿Cómo se enteró Bashak? Eso es lo mismo que yo me pregunto. Ay, Nihat. Le tengo mucho miedo a esa mujer. Sabe demasiado sobre nuestra familia. Tiene el coraje y la inteligencia para descubrir nuestros secretos, si lo sabes. Zelda, por favor, ya no pienses en eso, ¿de acuerdo?
Ay, hija, te digo que no me quedaré tranquila mientras ella esté molestando a nuestra familia. ¿Dónde está la pasta? Ah, está allá. Bien, mientras se cuece la pasta, ¿quieres una ensalada? Me encantaría. ¿Quieres que te ayude a hacerla? Bueno. De acuerdo, saca los vegetales y lávalos. Yo haré el resto. Ashley, ¿sacas los vegetales? Claro. ¿Puede dejarme por aquí cerca, señor Jalil? Está bien. ¿Aquí? Muchas gracias. De nada. Puedo recogerla por la noche si quiera. Solo dígame la hora. No se preocupe. Es que no sé a qué hora volveré. Podría ser tarde. Descuide. Vendré a buscarla cuando usted quiera. Es que está un poco lejos de la casa y no hay transporte tan tarde. Además, no es bueno que ande sola por la calle. A mí me queda bien, señora Emel. Vivo cerca de aquí. Usted llámeme y yo la busco. De acuerdo. Gracias, lo llamaré. Pero ante todo, ¿tiene mi número? No. Hueles delicioso, ¿sabías? Es aroma a fresas. Debería ir a buscar lo demás. Elshini. Sinam nos llamaron para avisarnos si se nos unen. Me pregunto si vendrán. ¿Y por qué no la llamas? Sí, la voy a llamar. Te lo agradezco. Elshin, hola. Dime, ¿vendrán con nosotros, querida? Estaba por llamarte, Zelda. Es que Sinam tuvo que quedarse en casa con Eda. Entonces no podremos ir. Ay, no pueden venir. Bueno, supongo que a Eda no le sentó bien la noticia, ¿eh? Pero tiene sus motivos. No se enteró de la mejor manera, pobrecilla. Debe haber sido muy duro para ella. Tienes razón. Para ella no debe ser fácil. En serio, yo lo entiendo. Así es, querida. Pero tampoco es fácil para ti, ¿no, Elshin? Debes estar muy molesta, ¿verdad? Claro que sí. En fin, ya lo hablaremos en persona. Al final, estoy segura de que todo volverá a la normalidad. Ojalá, querida, ojalá. Sí, ojalá. Saluda a Nihat de mi parte y que la pasen bien. Está bien, querida. Bye, bye. ¿Lo haces muy bien? Esta es la primera vez que cocino algo, además de sándwiches. ¿En serio? En serio. ¿Qué pasó? ¿Acaso te cortaste el dedo? Ay, sí, me duele mucho. Dale un beso. Muy gracioso. Eres un tonto, me asustaste.
Oh, vaya, vaya, con que la señorita Ashley se asustó. Siempre me gritas y me regañas, pero la verdad es que te preocupas por mí. Sí, es verdad. No te acostumbres. Bueno, bueno. ¿Te apetece salsa? Por supuesto. ¿De tomate? Claro. A ver. Estoy bien. Bueno, la comida está lista. Se ve delicioso. Muchas gracias. ¿Dónde comemos? ¿El jardín? Te dije que haría la pasta y me iría. Ashley, hicimos toda esa comida juntos. Solo será un almuerzo. Vamos, no digas que no. Pero, Burak, si alguien nos ve, nos meteremos en líos. Tú come en el jardín, yo como aquí. Bien, Ashley, me parece que estás exagerando. Solo vamos a comer juntos y es domingo, así que no vendrá nadie. Además, todos se fueron. No te preocupes. Aún así, estoy muy nerviosa. Pues relájate un poco. De veras estás a salvo conmigo. No hace falta que nos escondamos. No más mentiras. Estamos solos. Por favor, anda. Bueno, está bien. Vamos. Espera, espera, espera. Muy bien. Iré al jardín y prepararé la mesa. Te espero fuera. Debo responder, enseguida voy. Sí, diga. Hola, Ashley. ¿Qué haces? Nada, hoy me quedé en casa, ¿y tú? ¿Estás aburrida? Yo salí, voy a encontrarme con Ardam. Ven con nosotros y comemos todos juntos. No. Es que cocinamos y comeremos juntos. ¿Cocinamos? ¿Quiénes? ¿Burak y tú? Así es. Ashley, no lo creo. ¿Cómo es que cocinaron juntos? No hay nadie más en casa. No. Los padres de Burak fueron a su casa en la isla. Y mamá está con su crán. No me lo puedo creer, ni que lo hubieran arreglado. Así que van a estar completamente a solas, ¿verdad? Así es. Oye, Ashley, te voy a decir algo, pero no te enojes. ¿Qué pasó con la novia de Burak? Ay, Gonja, es que olvidé decírtelo. Escuché a Burak decirle a Chala que quería romper con ella. ¿En serio? Entonces, esto no es simplemente un juego para él. Ese chico está enamorado de ti. ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Crees que está enamorado de mí? Oh, y me parece que tú también lo estás. Los dos están locos por el otro. Pero ten cuidado, puede que intente besarte otra vez. Ay, Gonja, no digas tonterías. De cualquier forma, comeré y luego me iré. Digamos que te creo, aunque no es verdad. Pero ten cuidado para que nadie los vea. Bueno, ya estoy nerviosa. Bueno, bueno, me callo. Y que te diviertas. Comeré algo y luego debería irme. Tengo que irme. Es mejor si nos damos un tiempo. ¿Por qué justo ahora, cuando todo iba tan bien? ¿Por qué se ha alejado de mí últimamente? Es verdad, no sé mentir tan bien como lo hace tu novio, Burak. Cuando Volkan
y yo rompimos la primera vez. ¿De veras crees que él salió con esa chica? ¿O solo fingían estar juntos? Te aconsejo que lo averigües. ¿Acaso esto es por Ashley? ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿No ibas con Sinan a montar a caballo hoy? No. Cambié de opinión. Y mejor así, porque mi bella hija está en casa. Hagamos algo juntas, ¿sí? Claro, si no tienes planes con Burak. No. No tenemos planes. Dile que venga. Pueden pasar el rato en la piscina. Zelda y Nihat van hoy a su casa en la isla, así que no deberías dejar solo a Burak. Está solo en casa y ni me llama. ¿Qué le pasa? Sin duda está saliendo con alguien. Cariño, ¿qué ocurre? Nada. Mientes. Las cosas parecían tensas entre ustedes. Me di cuenta. No te pregunté al respecto porque pensé que no era nada. Pero es evidente que hay un problema grave, así que cuéntamelo. ¿Se enojó por lo del compromiso? Hija, ¿me dirás lo que pasó? Burak dijo que deberíamos darnos un tiempo. ¿Qué? Hacemos un muy buen equipo, en el trabajo y en la casa. Voy a buscar la pasta y la ensalada. De acuerdo. Hola, Akif. ¿Cómo estás? Bien, señor Burak. La señora Zelda compró flores, así que vine para plantarlas. ¿De verdad? Sí, ya preparé el lugar. Y luego voy a regar el jardín. Oye, Akif, yo puedo plantarlas y regar el jardín. Tómate el día. Descuida, hijo. Yo me encargaré. No, insisto. Yo me encargo. Ya hiciste mucho y estoy algo aburrido. Así que esto sería una especie de terapia. ¿Terapia? ¿Cómo es eso? Verás, trabajar la tierra limpia las energías negativas y esas cosas. Está bien, hijo. ¿De verdad puedes hacerlo? Deben plantarse de inmediato. Claro que puedo. No te preocupes. Muéstrame dónde debo plantarlas y yo lo hago. Plántalas en fila. Pero con mucho cuidado. Está bien, no te preocupes. Lo sabía. Me meteré en líos. Que tengas un buen día. Buen día. De ahora en adelante, avíseme si viene alguien. ¿Está bien? ¿Quién era? Por poco nos atrapan. No pasa nada. Era el jardinero. Te dije que esto me pone nerviosa. No pasa nada. Vino a plantar unas flores. Le dije que lo haría yo y se fue. ¿Tú las plantarás? Fue lo que se me ocurrió para que se fuera. Y pedí que me avisen si viene alguien. Todo bajo control. Está bien. No me esperaba algo así de él. ¿Cómo puede decirte tal cosa? Hija, lo bueno es que mantuviste la calma todo el tiempo. Yo no habría podido estando en tu lugar. Ni siquiera supe qué responder. Pensé que íbamos a hablar sobre nuestro compromiso, pero me pidió un tiempo. Me quedé impactada, no pude reaccionar. Me di cuenta de que no estaba emocionado por el compromiso, pero es extraño que te haya pedido un tiempo. Mamá,
¿Crees que Denise me haya dicho la verdad? La actitud de Burak, lo distante que está. No se me ocurre otra explicación. Burak solo está confundido. O quizás alguien lo confundió, es eso. Así que estás de acuerdo conmigo. Puede que esté pasando algo con la chica que te mencionó, Denise, pero dudo que sea algo serio. Burak comenzó a distanciarse aún más de mí cuando viajó a Bodrum. Las noticias, las fotos de ellos. Y también se desaparecía. Por supuesto. Ahí fue cuando empezó todo entre ellos. Chala, basta. No te culpes. Tú amas a Burak y cuando se está enamorado, no se ven las cosas con claridad. Se nos hace imposible pensar mal de quien amamos, hija. Pero tampoco puedo ser tan ciega. Lo tenía frente a mis narices y no lo veía. Dejé que Burak se burlara de mí y me engañara. Chala, basta. No te autocompadezcas. Debes calmarte. ¿Cómo me voy a calmar? Esos dos me la pagarán. Ya verán lo que pasa cuando me engañan de esa manera tan ruin. Primero me encargaré de esa Ashley. Chala. Bien, no respondas. Cree que puede huir de mí. Voy a la casa de Burak. Chala. Chala. Mamá, apártate. Tengo que hablar con él. Debe pagar por lo que me hizo. Está bien. Ve a su casa y habla con él. Pero quiero que recuerdes una cosa. Yo siempre he mantenido la calma, pero ya me cansé. Si te vuelve a lastimar, yo hablaré con él. No habrá necesidad. ¿Gonya? Te ves hermosa hoy. ¿Y los demás días estoy fea? No quise decir eso. Te ves hermosa todos los días. Gracias, eres muy tierno. ¿Y qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Deberíamos ir a tomar algo. Bueno, pero... vayamos a un restaurante o algo porque tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Bueno, está bien. Vamos a ese sitio que conozco. ¡Guau! ¿Ya conoces varios sitios en el Gran Estambul? No muchos. Solo conozco un par de sitios. Pero este lugar es un lugar de comida callejera. Queda cerca de la playa. Como trabajo en hoteles de lujo, extraño esos lugares sencillos. Y la verdad es que me gustan mucho, Gonya. Me da curiosidad. Bien, entonces vamos. Vamos. Está delicioso. De veras sabes cocinar. Buen provecho. Creo que es de familia. Es la primera vez que como en el jardín. Y es muy lindo. Para mí no es la primera vez, pero nunca la había pasado tan bien. Oye, ¿por qué no te quitas los zapatos? Limpiemos nuestra energía. ¡Quítatelos! Y tenemos que plantar las flores también. Ay, es verdad. Hagámoslo. ¿Estás lista? Lista. ¡Manos a la obra! Thank you.
casino. ¿Cómo? Hay que hacer un hoyo para plantarlas. ¿Ves? Hacemos un hoyo. Ya verás cómo lo hago. Entonces las plantamos. Y así sus raíces se mezclan con la tierra. Bueno. Dame otra. ¿Está bien? Voy a abrir el hoyo. Oye, con cuidado, cuidado. Míralas, se ven tan bonitas en fila. ¿Verdad? Sí. ¿Y ahora qué? Ahora las regamos. Bueno, iré a abrir el agua. Bueno. Agua. Está bien, no te preocupes. Es increíble cómo cobraron vida con el agua. Hacía demasiado calor para ellas. Es verdad, me parece que quedaron muy lindas. Dime, Ashley, ¿acaso hay algo que no sepas hacer? La absorbieron muy rápido. Hace calor, ¿verdad? Así es. Ven aquí, ven. Kadere bak, neden bilmem beni buldu. Alıştırdı kendine gitgide ben oldum. Sökemiyorum içimden kök saldı yüreğime. Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu. Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü. Aklımı çeliyor, bulandırıyor. Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına. Estoy haciendo un esfuerzo para no besarte. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü. Debería ir a cambiarme. Vuelvo enseguida. Si esto no es amor, entonces, ¿qué es? Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü. Aklımı çeliyor, bulandırıyor. Creo que a Ashley le gustas mucho y de verdad. Aunque tú fingieras no quererla, ella no puede hacerlo. Es muy obvio. No te habías dado cuenta, ¿verdad? No sé qué vivieron juntos. Solo interpreto lo que veo. Aunque hayan roto, siguen viéndose y pasando tiempo juntos. Sinceramente, no creo que ella lo haga solo por Eda. Puedo llamarla ya. ¿Eda? Con que por fin saliste. ¿Dónde está papá? Está en el jardín. Solo bajé a buscar algo de comer. Eda, ¿no bajaste a desayunar?
Debes hablar con papá. Hablen y aclaren esto. No quiero. Esa actitud no nos hace bien. Somos una familia. Esto no debería pasar. Si me haces enojar, nos reconciliamos. Pero esto es diferente. Me niego a compartir a papá con otra. Eda. ¿Hija? Eda, por favor, hablemos. Mira, me siento terrible por lastimarte. Y no pude dormir nada anoche. He estado triste todo el día. Además, las hijas no pueden odiar a sus papás. También estoy triste, papá. Hagamos las paces. Dame un abrazo. Anda. Está bien, papá. Si rompes con ella, está bien. Eda, no deberías decirle esas cosas. Solo así te disculparé. No puedes tener una relación con el Chin. No quiero que la veas más. Eda, mira, de verdad te lo iba a decir. Pero primero quería estar seguro y ahora lo estoy. Bueno, papá. Deja que esa mujer te lastime como te lastimó mamá. No diré más nada al respecto. Te deseo todo lo mejor, pero me acabas de perder. Eda. Ardan, falta mucho para llegar. Solo un poco más. Hace horas que dices eso. Creo que me insolé y todo. Pero caminar con este clima es bueno. Además, es un buen ejercicio. ¿Lo ves? Ah, mira, ya llegamos. Es aquí. ¿Es este sitio? Hacen sándwiches. Son de albóndigas y son deliciosos. Pero podemos ir a otro lugar si quieres. No. Es lindo. Vamos a sentarnos. Yo pediré la comida. ¿Quieres medio sándwich o un cuarto? Medio está bien. ¿Y de beber? Soda. Bien, ya vuelvo. Hola, buen día. Hola, bienvenido. Gracias. ¿Puede decirme cuánto cuesta medio sándwich y una soda? 20 liras. ¿20 liras? Hasta hace poco eran 15. ¿Por qué subió el precio? Bueno, señor, ¿lo quiere o no? Sí, está bien. Ni siquiera puedo comprar una botella de agua. Soy un desastre. ¿Quiere que lo corte, señor? Oh, no, gracias. Está bien. Aquí tiene. Gracias. Bueno. Querida. Oh, muchas gracias. Buen provecho. ¿Y no comerás nada? No, estoy lleno. Es que desayuné hace poco y aún no tengo hambre. Está delicioso, Ardan. ¿Te gusta? Estos sitios pueden sorprenderte. Amor. Sí, Gonya. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? A la búsqueda de trabajo fui a algunas entrevistas. Es todo. Podría hablar con nuestro gerente. Tal vez hay algo para ti. No, de verdad no es necesario. Son como vacaciones. Es tu decisión, pero sería lindo trabajar en el mismo lugar. Es verdad, pero creo que me la pasaría mirándote. Eso seguro. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Una botella de agua, por favor. No, nada de agua. No traiga nada. Ya se me pasará. ¿Estás bien? Sí, mira, estoy bien. No necesito agua. Bueno. No, gracias. Estoy hasta aquí, de verdad.
Buenos días. Un minuto, por favor. Tengo que llamar para avisar que llegó. Supongo que no sabe quién soy, ¿verdad? Claro, pero el señor Burak me pidió que le avisara. ¿Qué rayos estarás tramando ahora, Burak? Bueno, llámalo y hazle saber que estoy aquí. ¿Diga? Señor Burak, la señorita Chala llegó. ¿De verdad? Que espere. Sí, señor. Sí, señor. ¿Señorita Chala? Señor Burak, la señorita va en camino hacia su casa. Puedo detenerla si quiere. No importa, déjala entrar. Con que ahora ya no respondes a mis llamadas. Casi ni me vas a dejar entrar. Bienvenida, Chala. Me preocupé cuando no me respondiste. Estoy bien, Chala. No hay de qué preocuparse. Pues yo no estoy bien, Burak. ¿Podemos hablar? Bien, hablemos. ¿Acaso no te das cuenta de lo mucho que me lastimas? No asimilo todo lo que me dijiste anoche. Chala, no quise lastimarte, pero... ¿Por qué, Burak? He sido tu novia durante años y parece que no te importa. No puedo creer lo que estás haciendo. Chala, mira, para mí no es fácil hablar de esto contigo, pero está claro, esto no funciona. ¿Qué no funciona, Burak? No te daré más esperanzas en vano. Burak, yo te quiero mucho. Eso es lo único que importa. Bueno, es verdad. Debimos haber hablado de esto mucho antes. Pero a medida que pasaba el tiempo, entendí que no funciona. Porque tú y yo somos personas muy diferentes. ¿Y recién te das cuenta? He sido comprensiva, a pesar de todo lo que has hecho. Incluso a pesar del mal rato que me hiciste pasar anoche. Pero estás yendo demasiado lejos. Me siento. ¿Hay alguien más? ¿De dónde sacas eso? Eso es lo que me das a entender con tu comportamiento. No tiene nada que ver con otra persona. No esperaba que lo admitieras. Adelante. Puedes divertirte unos días y luego volveremos a la normalidad. Chala, esto no es lo que crees. Ya deja de negarlo y de tratarme como una tonta, Burak. No te lo permito más. No somos gente corriente. Todo el país sabe que estamos juntos. Si esa chica lo sabe y aún así se atreve a hacer esto, también me las pagará. No digas tonterías, Chala. Por favor, cálmate. No me puedo calmar, Burak. Es que me estás volviendo loca con todo este asunto. Eres el único para mí. Sabes que debemos estar juntos. Olvidemos este asunto. Escúchame. No nos lastimemos más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Chala, no sé cómo hacer esto sin lastimarte, pero... ¿Pero? ¿Y aún sigues con los peros? No diré más al respecto, Burak. Te dejaré solo, así que piénsalo. Pero ten claro que no romperemos. ¿Planeas obligarme a estar contigo, Chala? Nosotros decidimos empezar esta relación juntos. Y juntos decidiremos terminar. Piensa en lo que hablamos. Porque es algo serio. No quiero que nuestras familias se enteren. Así que no me obligues a decírselo. Porque entonces no solo a mí me lastimarás,
¿Hay alguien más? Puedes divertirte unos días y luego volveremos a la normalidad. Ya deja de negarlo y de tratarme como una tonta, Burak. No te lo permito más. No somos gente corriente. Todo el país sabe que estamos juntos. Si esa chica lo sabe y aún así se atreve a hacer esto, también me las pagará. Eres el único para mí. Sabes que debemos estar juntos. Olvidemos este asunto. Lo nuestro es solo un sueño, ¿verdad? ¿Cómo pude siquiera pensarlo? Contesta el teléfono. ¿Ashley? Benim kanatlarım var Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var Çilek kokan hayallerim Güneşli günlerim var Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar Aşk beni bir kerecik kandırırsın O da ben istersem Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın Nasıl istersen boş ver. Nos oyó a Chala y a mí hablando. ¿Por qué, Chala? Olmasın, benim kalbim her şeye yeter. Papá, iré por algo de beber. ¿Quieres algo? No, hijo, gracias. No te atormentes, papá. No puedo no hacerlo. Eda puso un muro entre nosotros y me preocupa que haga alguna locura. Está en una edad peligrosa. ¿Sabes lo que ha pasado antes? Estás exagerando. El pasado quedó en el pasado. Eda está bien. Solo es malcriada. Con ella es mucho más difícil hablar. No es como contigo. Deberíamos llamar a Jansu para que hable con ella y la aconseje, ¿no? ¿Jansu? Papá, Jansu es igual que Eda. No ayudará, al contrario. Tu charla tampoco funcionó. ¿Qué hacemos? Ya sé qué puedo hacer. ¿Hola? Ashley, ¿estás bien? Sí. Estaba muy preocupado. ¿Te pasó algo malo ayer? No, descuida. No pude ir a trabajar por problemas personales, lo siento. No te llamo por eso. De veras me preocupé por ti. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú cómo estás? Pues bien, pero Eda no tanto. ¿Qué pasó? ¿Eda está bien? Eda está bien. Está enojada. Eso es todo. ¿Eda? ¿Qué le pasó si no es demasiado personal? Problemas familiares. Bueno, si hay algo que pueda hacer, me gustaría ayudar. De hecho, por eso te llamé. Eda está muy deprimida. No está siendo razonable. Creo que le vendría bien hablarte. Bueno, puedo ir. Lo siento. Espero poder ayudar en algo.
¿Estás ocupada? Si quieres, puedo ir a recogerte. Acabo de salir de casa. Si quieres, puedo acercarme a donde sea que tú estés. Bueno, nos vemos. Nos vemos. ¿Sí, mamá? Chala, ¿estás ocupada? Estaba preocupada. Tranquila, voy camino a casa. Chala, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? No es nada, estoy bien. No te preocupes. Es solo que esto es demasiado. No estás bien, hija. Llamaré a Zelda y le contaré lo que pasó. No permitiré que Burak te siga lastimando. No, mamá, no lo hagas. Ya le dije lo que debía decirle. Hablemos en casa, ¿bueno? De acuerdo. Está bien, cariño. Aquí te espero. Vamos. Atiende el teléfono, Ashley. Vamos. ¿Tuviste que esperar mucho? No, justo acababa de llegar. Ashley, muchas gracias por venir. Edda se alegrará de verte. ¿No lo sabe? ¿Es una sorpresa? Así es. Espero que esto le ayude. ¿Acaso es tan grave? Un poco. Ya ella te lo contará. Creo que es mejor así. Si te lo cuento yo, pensarás que Ed está siendo malcriada. Cada quien interpreta las cosas a su manera. Quizás a ti te parece una tontería y para ella es importante. Es verdad. A mí y a papá nos cuesta entender a Edda a veces. Es una persona demasiado sensible. No queremos presionarla, pero debe entender que no puede meterse en nuestras vidas. Es cierto, pero supongo que lo hace porque los quiere mucho a ti y a tu papá. Tú viste las cosas que hace. Pero Edda solo hace esas cosas para hacerte feliz, ¿verdad? Aunque se exceda. Es lo que he intentado decirle, pero no lo entiende. Arda, ya tengo que volver a casa. Quédate un rato más. Pero mi hermano está en casa y seguro que va a sospechar. ¿Tú crees? Sí, es mejor evitar. Te acompaño. Ay, espera. Quiero comer una mazorca de maíz. ¿Maíz? Bueno, a mí no me apetece. Es demasiado caliente. Yo sí quiero. Vamos. Señor, ¿me da una, por favor? Claro. Muchas gracias. Oh, no. No lo encuentro. Ardán, ¿qué pasa? Perdí mi dinero. Quizás alguien te robó. ¿Recuerdas qué me pasó? Hoy en día la gente roba con muchísima facilidad. Yo no sé qué habría hecho sin ti, Ardán. Mi amor, Gonja, no me queda nada. Ya, no te preocupes. Sosténlo tú. Bueno, yo lo sostengo. Muchas gracias. Gracias. Oye, pero Ardán, ¿cómo vas a volver a casa sin dinero? Yo te presto. No, retiraré dinero del cajero automático. Acéptalo, por favor. Si me amas, lo aceptarás. Claro que te amo. Bueno, pero te lo devolveré la próxima vez que te vea. Bueno, como quieras. Bien. Ten, toma tu maíz. Toma tu cambio. Ay,
Ay, Yardam. Pero es tu cambio. Bueno. Ven, Aslin. Ella está arriba. Está bien, pero mañana sí vendrás, ¿verdad? Será una sorpresa. Está bien, nos vemos. Besos. Eda, ¿puedo entrar? Sí, hermano. Ustedes hablen tranquilas y yo te espero abajo. ¡Ashley! ¡Bienvenida! Muchas gracias, Eda. ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué alegría verte! Tu hermano me llamó. Me dijo que estabas molesta por algo y me preocupé. Así es. Tuve una semana muy difícil. Todo salió mal. Lo siento mucho. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdas lo que pasó en mi cumpleaños? Eso fue una decepción. Además de eso, descubrí algo sobre papá. Papá tiene una relación. Y me siento horrible. Mi papá nunca ha tenido novia. Siempre nos ha tenido solo a nosotros. Pero ahora con esto... Compartir a tu papá con otra mujer debe ser duro. Uf. Por fin alguien me entiende. Así es durísimo. Pero a veces... debemos tolerar cosas que no nos gustan por la felicidad de quienes amamos. Sí, eso he estado pensando. Pero me niego a tolerar esto. Además, no solo es eso. Mi papá me lo ocultó. Me enteré por otra persona. Aunque no sé quién es, la verdad. Me enviaron fotos de ellos. No te creo. ¿Alguien siguió a tu papá? Así es, por si fuera poco. La peor parte es la mujer con la que está. ¿Quién es? ¿Tú la conoces? Es la madre de Chala, la señora Elchin. Creo que tú ya sabes cómo es Chala. Ella no me cae muy bien, que digamos. Bueno, su madre tampoco. Sé que está usando a mi papá. Creo que esa mujer está con él solo por su dinero. Así que no confío. Eda, puede que quizás tengas razón. Pero tu padre se habría dado cuenta. Claro que no, Ashley. Mi papá y mi hermano a veces son muy ingenuos. No me malinterpretes, no hablo de ti. Porque mi hermano es un tonto por haberte dejado ir. Eda, debemos respetar las decisiones que toman nuestros seres queridos, pase lo que pase. Así es. Pero no puedo soportarlo. Cuando sé que mi familia saldrá lastimada, no deberían permitirlo. Mi hermano te llamó, ¿verdad? ¿Se reconciliaron? No, Eda. Uf, bueno, como viniste, pensé... En fin, salgamos al jardín. Bueno. ¿Ashley la hará entrar en razón? No sé, pero la hará sentir mejor. Su grito cuando vio a Ashley se escuchó desde aquí. Vino muy rápido. Qué buena chica. Hablando del rey de Roma. Papá. Esta es Ashley. Ya nos conocimos. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuándo se conocieron? ¿Por qué no me enteré? Últimamente no me entero de nada. Siéntense, chicas. Adelante. ¿Les apetece algo? Ashley, ¿tienes hambre? No, gracias. ¿Y sed? Agua está bien. Tenemos una rica limonada casera. ¿Quieres? Bueno, está bien. Yo también. Trae limonada para todos. ¿Y bien? ¿Cuándo se conocieron? Ashley está trabajando en el club deportivo, Eda. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Quiero trabajar hasta que empiecen las clases. Volkan me consiguió un trabajo ahí. Cielos, hermano, ¿por qué no me dijiste? De haberlo sabido, habría ido a visitarla mil veces. Y fue por eso que no te lo dije. No le habrías dejado en paz. A mí no me molesta. ¿Te gusta el trabajo?
Claro, señor. Muchas gracias. Chala. Hija, ¿estás bien? No estoy bien, mamá. Chala. No soporto verte llorar y mira lo mucho que te ha lastimado Burak últimamente con sus acciones. Ya deja a ese chico. No te merece. Madre, ya nosotros hablamos y lo solucionaremos, ¿sí? Creo que ya no hay nada que solucionar. Chala, escúchame. Eres joven y tienes un futuro brillante por delante, hija. Ya le has dado suficientes oportunidades. No le des largas y termina esa relación. Hablar con él ya no es suficiente. Mañana mismo llamaré a Zelda y hablaré con ella. Mamá, por favor, te lo ruego, no metas a Zelda en esto. ¿Qué quieres decir? Son sus padres y deben saber lo que pasa. Deben saber lo que ha hecho Burak. Zelda quiere adelantar el compromiso, pero por otro lado, su hijo quiere que le den un tiempo. Vaya chiste. Mamá, ellos no lo saben. Si lo supieran, seguro que no permitirían que Burak me tratara de esta manera. Yo tampoco lo permitiré, Chala. Porque tú eres lo más importante en mi vida, ¿lo entiendes? Esto se acabó, hija. Hablaremos con ellos mañana y ustedes van a romper. No puedo romper con Burak. Lo amo mucho. Lo olvidarás. Chala, es mejor llorar una vez que llorar todos los días. No lo entiendes. Burak y yo somos el uno para el otro. ¿Qué significa eso, hija? Mamá, he estado con él desde hace tiempo. Y me esforcé muchísimo para poder llegar hasta aquí. Lo sabes. Lo sé. Y también lo entiendo, hija. Pero tengo que pensar en tu futuro, ¿sí? No arruines tu vida por un hombre. Madre, a mí ningún hombre puede dejarme así. Nadie puede dejarme tendido, y menos aún por otra. Así que deja de meterte en mi vida. Exactamente cómo resolver esto. Sí, Chala. ¿Cómo estás, Volkan? Bien, Chala, ¿y tú? Yo estoy muy mal. ¿Has hablado con Burak? No, no he hablado con él hoy. Pues yo sí. Quiere romper conmigo. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? No pasó nada. Dijo que solo necesita un tiempo. Pero no le creo. Sospecho que le gusta a otra persona. No creo que sea eso. Volkan, si sabes lo que está pasando, dímelo. Chala, debe ser otra cosa. Esto me toma por sorpresa. No entiendo nada. Volkan, por favor, ayúdame. Hablaré con él. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué te llamó Chala? Se trata de Burak. Ok. Muchas gracias por todo. Pero debería irme a casa. Descuida, ven cuando quieras. Sí, ven más a menudo. Puedo visitarte en el club deportivo. ¿Qué te parece? Bueno. Ashley, ¿puedo llevarte? Iré a ver a Burak. Claro. Nos vemos, Eda. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Espero no ser una molestia. Para nada, de todos modos tengo que ir allí. Bueno. Thank you.
vecino. ¿Cómo? Hay que hacer un hoyo para plantarlas. ¡Oye! ¿Por qué lee mis mensajes y no me responde? Lo siento. ¿Y bien, no piensas hacer nada? Es mi día libre, tú mismo lo dijiste. Me refiero a que podrías poner música, ¿no quieres? Llamaré a Burak y le avisaré. ¿Burak? Dime, primo. ¿Estás en casa? Así es. Bueno, voy para allá para hablar. ¿A hablar de qué? Te digo cuando llegue. Ashley está conmigo, la llevaré a casa. ¿Ashley? ¿Por qué está Ashley contigo? Ya casi llegamos. Allá nos vemos. Ahora sé por qué no contesta el teléfono. ¿Pero qué está haciendo con Volkan? Ashley. ¿Sí? Ayer no pudimos hablar. Estabas con Burak. ¿Hubo algún problema? No, ninguno. Yo te conseguí ese trabajo. No quiero que estés incómoda. Si pasa algo, no dudes en avisarme. ¿Bueno? Bueno, está bien. Siento que te estoy presionando, pero créeme que lo hago por tu propio bien. No quiero que te metan en problemas. Descuida, estoy bien. Me gusta mi trabajo, de verdad. Además, puedo manejar cualquier cosa. De eso estoy seguro. Eres una chica muy fuerte. Te admiro muchísimo. Me alegra que pienses así de mí. Las cosas que me han pasado me hicieron madurar muy rápido. Así es la vida. A veces somos quienes debemos ser y no quienes de verdad queremos ser. Tienes que seguir adelante y dejar que el dolor y la felicidad te moldeen el carácter. Es verdad. El dolor es la emoción que más nos afecta. Pero hay un lado bueno. El dolor te pone los pies en la tierra y te vuelve más fuerte. Aprecias más los momentos felices y a quienes te hacen reír. Muchas gracias por traerme. No, gracias a ti. De nada. Buenas noches. Nos vemos. Bienvenido, primo.
Gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Más o menos. ¿Dijiste que trajiste a Ashley? Sí, estaba en mi casa. ¿Por qué? ¿Sabes lo molesta que está Eda luego de lo que ha pasado? Mi hermana quiere mucho a Ashley. Así que se me ocurrió que hablara con ella. Buena idea. ¿Y qué tal? ¿Sigue molesta con mi tío? Muy molesta. Se niega rotundamente a aceptar su relación. Ya veo. Pero no vine por eso, Burak. Chala llamó. ¿Quieres romper con ella? Sí, pero me parece que está en negación. ¿Por qué haces esto? No funciona. ¿En serio? ¿La razón es esa? Así es. Burak, ¿hablas en serio? Digamos que Chala lo acepta. ¿Qué van a decir tus padres? Han estado saliendo en serio durante mucho tiempo. No creí que te casarías pronto, pero tampoco que romperían. Todo el mundo sabe que le diste esperanza a Chala. Mira, soy consciente de todo esto, pero ya lo decidí. No hay vuelta atrás. Chala está segura de que estás actuando así por algo más. ¿Te dijo algo? Cree que sales con alguien. Cuando no te encontró en el club, fue a verme. Hablamos un rato. Hizo muchas preguntas sobre Ashley. Es todo. ¿Se habrá enterado de lo de Ashley? No, eso es imposible. Solo lo sabemos tú y yo. Denise también lo sabe. ¿Denise qué? Tenía que decírselo. ¿Cómo fuiste capaz de decírselo a Denise? Chala ya sabía lo de Ashley y no me lo dijo, aunque me lo insinuó. No debiste involucrarme en tu mentira. Y tú no debiste habérselo dicho. Chala nunca me dejará en paz. Ahora sí que estoy seguro. Denise sin duda se lo contó todo a Chala y está tratando de confirmarlo. Eso es lo que me da miedo. Ashley se meterá en problemas. ¿Y a ti por qué te preocupa tanto, Ashley? Porque es inocente, Burak. Nosotros la metimos en esto. Y lo sabes bien. ¿Pensaste siquiera en lo que Chala podía hacer si se enteraba? Haré todo lo posible para retenerte. Y ahora querrá llegar al fondo de todo esto. Creo que deberías reconsiderarlo y decidir. Ya debo irme. Bueno, nos vemos. Ashley, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Ahora sí que tengo que alejarme de él. Esta vez en serio. Le he causado muchos problemas, señor Jalil. Además, era su día libre. En absoluto, Emel, por favor. De verdad, no tenía nada mejor que hacer. ¿Cómo está Ashley? ¿Le gusta su trabajo? Sí, gracias a Dios le gusta. Encontró el trabajo que quería. Ashley es una joven trabajadora, respetuosa y sincera. De veras, la crió muy bien. Es muy buena. No causa problemas. Es la recompensa de todos sus esfuerzos. Espero que vaya a la universidad, sea exitosa y la haga sentir orgullosa siempre. Ojalá. Bueno, criarla bien fue lo único que pude hacer. Ojalá pudiera hacer mucho más por ella.
No diga eso, por favor. Ha hecho mucho al criar a una niña tan buena. Gracias. Ya casi llegamos, ¿verdad? Sí, ya casi. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Con que esa es la famosa Ashley, ¿no? Sí, así es. Pero hay algo que no entiendo. Ashley es tu exnovia, pero ese día en el dentista me la presentaste como amiga. Así que, ¿por qué lo ocultaste? No era el momento de decírtelo. Lo de Ashley es complicado. Te lo contaré todo después, ¿sí? Bueno, no te preocupes. Pero me alegro de que Ashley sea amiga de Eda. Ashley es una buena chica. Es dulce, sincera. Y Eda se alegró mucho con su visita. Es verdad. Oye, ¿tú también estabas feliz? Vi cómo la mirabas, hijo. Ah. Te conozco como a la palma de mi mano. Y creo que sientes algo por ella. Papá, ¿acaso me estás espiando? Tengo razón, ¿no? Yo no dije eso. No hace falta que lo digas. Aún no ha pasado nada. Pero ya veremos. Iré a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Ay. Mi querido hijo es todo un hombre y está enamorado. Espero que después de Denise te fijes en la persona correcta. Me pregunto cómo será esa chica. La tal Ashley. Debería conocerla pronto. Así es. Ashley. ¿Será posible? Ashley, ¿puedes venir? Es importante. ¿Qué? ¿De veras es importante o lo está diciendo para que salga? No, sé lo que hará si salgo. No iré. Bien, Ashley. Si no vienes, iré yo. ¿Qué? ¿Viene para acá? No, no se atrevería. Mi mamá está por volver. Bien, ya voy. Así es como se hace. Tienes que controlarte. No olvides lo que escuchaste. Tú y Burak es un imposible. Debes dejárselo claro.
Dime, Burak. Asli, ¿por qué no me respondiste en todo el día? Porque no tengo nada que decirte. Asli, mira, sé que escuchaste a Chala, pero todo eso terminará. Te lo prometo. Tiene razón. Aunque sin querer, he actuado muy mal. No es cierto, no hiciste nada malo. Sí, Burak. He salido contigo, aun cuando tienes novia. Hemos estado solos en casa, todo esto está mal. Es que ella ya no es mi novia. Se acabó. Mira, solo conoces un lado de mí. Y quizás no me crees. Pero por primera vez en mi vida, me siento un hombre osado. Y no te miento. Por favor, dame algo de tiempo. Por favor. ¿Qué va a cambiar si te doy tiempo, Burak? Esto es imposible. No puede ser. ¿Por qué no, Asli? Dime. ¿Acaso no sientes nada por mí? No es eso, Burak. No tiene nada que ver con lo que siento por ti. No puedes cambiar los hechos. ¿Y cuáles son esos hechos de los que hablas? Tu familia. Tu entorno. Todo. Incluso tu casa. Somos diferentes. ¿Y esos son hechos para ti, Asli? Para mí solo hay un hecho. El presente. Se lo agradezco mucho. De nada, señora Emel. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Yo, no hay nada que quisiera más que creerte. Pero... Te lo demostraré. Somos perfectos para el otro. Te enseñaré lo felices que podríamos ser si quisiéramos. Te lo ruego. Dame una oportunidad. Por favor, deja de decir esas cosas. No intentes hacerme creer en los cuentos de hadas. Si después de un tiempo te arrepientes de lo que me estás diciendo esta noche y debes aceptar los hechos, no lo soportaré. Así que para. Asli. Aunque deba enfrentarme al mundo entero, seguiré diciéndote lo que siento. Daima küçücük bir kız gibi.
Seveceğim.